Bien, señoras y señores, una de las razones por las que muchas personas alegan que no usan los puentes peatonales que hay en la capital y la provincia de Santo Domingo es la falta de seguridad. Vamos a ver. Los puentes peatonales son esenciales para la seguridad de los peatones, especialmente en zonas de alto tráfico vehicular. Sin embargo, su mal estado y diseño inadecuado pueden generar graves problemas. En la República Dominicana, especialmente en el Distrito Nacional, estos puentes son poco utilizados por la población, pese a que existen en intersecciones de mayor flujo vehicular de la capital dominicana. El miedo de ser asaltados, otros por comodidad para no subir escaleras y además de ser embestidos por un auto, son de las cosas preocupantes que tiene que vivir el ciudadano en estos momentos. Sí, esto de noche por aquí no se puede usar. Hay que tener mucho cuidado. Hasta de día y de noche mucho, mucho más. Sí, hay que tener mucho cuidado. Esto está, el diablo está suelto. Dos de los puentes peatonales más utilizados en el país son los de las avenidas Máximo Gómez con 27 de Febrero y John F. Kennedy, de que a pesar hay quienes utilizan el peatonal entre 2 y 3 veces al día, sienten temor a ser asaltados. La gente coge los puentes, ¿verdad? Pero también arriesgándose que un ladrón lo atraque por arriba del puente. O sea que uno se cuida de los carros, pero también uno no se cuida de los ladrones porque ellos suben a veces a atracar a la persona. Le hacemos un llamado a la gente que es víctima de la delincuencia, que ponga denuncia, porque después dicen, lo soltaron. ¿Bajo qué cargo tú tienes una persona detenida si no tiene una denuncia? Entonces la gente son la misma del barrio, atracan, lo conocen y tienen mucho temor. Otros hacen un llamado a las autoridades a que pongan patrullas de vigilancia para reducir el caos de los asaltos. Sí, de noche deben de poner patrullaje, tener a esos puentes. La iluminación insuficiente, así como visibilidad baja, son los factores que propician los asaltos a las personas en el puente peatonal. Piden más patrullaje policial para disuadir a los delincuentes. Para Objetivo 5, Joel Uribe.